Hola, ¿qué tal, nakamas de Capital Cómic? Ahora les voy a presentar lo nuevo que nos trae Kamite Manga. Comenzamos con el tomo número 7 de Saikini Motono, este controversial manga donde la protagonista, Mitsuki, es poseída por un espíritu travieso que la hace cumplir las fantasías románticas que ella tiene con su hermano postizo Yuya. Y en esta ocasión, durante la cena de Navidad, que es una época que se vive diferente allá en Japón, ellos van a tener un acercamiento romántico para que ambas puedan liberarse de esta situación. Sin embargo, tienen la visita de un personaje que había estado ausente durante todos estos números, que es la mamá de Mitsuki, que va a intervenir en estas situaciones incómodas y vergonzosas, plagadas de fanservice, a las que nos tiene acostumbrado este divertido manga. Y Yukina, la amiga de Yuya, ya que ella puede percibir a este espíritu, va a intentar ayudar a Mitsuki para liberarse de la maldición. Sin embargo, ella pues ha estado dándose cuenta de bastantes cosas acerca de sus sentimientos y de su relación con Yuya. Así que se viene un buen enfrentamiento entre estas dos. Y tenemos, claro está, el tomo final de Saint Seiya, el episodio G. Esta historia que precede a la original de los Caballeros del Zodíaco, en la que Ayoria, Leo, va a enfrentar a los titanes para evitar que estos conquisten el universo. Y a muchos no les gusta el arte de este manga, porque se pueden ver que se aleja bastante de lo que es el arte de Kurumada o, por ejemplo, de lo que se consiguió en Lost Canvas. Sin embargo, aprecien la brutal estética que se nos regala en estos tomos. Es increíble, súper detallada, es impresionante lo que podemos ver en cada número de episodio G. Aun si no es el arte al que estamos acostumbrados con los Caballeros del Zodíaco, no demerita en nada. Y de hecho, pues le da bastante más presencia a las técnicas que en este tomo se dejan venir con todo el cosmos posible para sembrar al universo, ya que ahora Cronos y Ayoria van a enfrentarse a lo largo de todo este tomo por el destino del universo con estas técnicas impresionantes, donde ustedes van a poder sentir cada golpe. Y aquí vamos a ver a lo largo de la batalla, por supuesto, este discurso de los caballeros, donde exaltan los valores de los humanos y que gracias a la perseverancia, la fe, pueden lograr milagros que van a superar incluso al poder de los dioses. Y con este tomo concluye la historia de Episodio G. Y ustedes pueden pedir todos y cada uno de los tomos a la tienda online, que les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan ustedes disfrutar de esta historia si se animan, para que puedan tener más Caballeros del Zodíaco. Espero que les haya gustado el video. Pásenla muy bien. Nos vemos en el siguiente.